God knows your lonely souls. God knows your lonely souls. Pocas sagas han conseguido tanto éxito como Assassin's Creed durante la presente generación. La gallina de los huevos de oro de Ubisoft ha vendido más de 30 millones de juegos en todo el mundo desde el lanzamiento de la primera entrega en 2008. Mucho ha llovido desde entonces. Altair, un asesino despiadado pero con rígidos principios, fue el primer protagonista de la serie. La hermandad de los asesinos, en la época de la Tercera Cruzada, se adentró en el oscuro conflicto de los templarios. Con una jugabilidad de estilo sandbox y unos combates elaborados, Ubisoft consiguió un gran hit en las tiendas. La calidad gráfica del juego y las habilidades de Altair también ayudaron a convertir Assassin's Creed en un título referente. Pero no todo fueron bondades en el juego de Ubisoft. Para pulir la fórmula, llegó Assassin's Creed 2 en 2009 con un cambio de protagonista. Altair dejó paso a Ezio Auditore, segundo gran personaje de la serie, ahora ubicado en el Renacimiento. Movido por la venganza, Auditore seguirá la tradición familiar en el gremio de los asesinos y contará con el apoyo de figuras como Da Vinci y sus artilugios para recorrer bellos escenarios en Roma, Venecia, Forlì y Florencia, entre otros destinos. La ausencia de modos multijugador llevó a Ubisoft a dar el siguiente paso con la hermandad. Siguiendo los pasos de Auditore contra los Borgia, esta entrega permitió tanto adentrarnos más en el argumento para un jugador como asesinar online. Muy atractiva resultó la incorporación del sistema de reclutamiento de asesinos para ayudar a Ezio en la consecución de sus objetivos. La gestión de los aliados permitía enviar soldados al frente para destruir las torres de Borgia y solicitar ayuda para el protagonista. Con una propiedad intelectual absolutamente consolidada, llegó Assassin's Creed Revelations, que continúa directamente la trama de la hermandad y nos pone de nuevo en la piel de Ezio, que sigue los pasos de Altair por Constantinopla. En estos cruces entre pasado y presente, no podemos olvidarnos de la figura de Desmond Miles, cuyos recuerdos mueven los hilos en la trama a través de la tecnología Animus y las reminiscencias de sus antepasados. La mezcolanza de tiempos en el desarrollo argumental es uno de los puntos fuertes de la serie de Ubisoft desde sus inicios. Aunque el cariño por Altair y Ezio es elevado, el papel de Desmond en la trama despierta la intriga de los jugadores. Y ahora, para despejar toda duda sobre Desmond, Ubisoft prepara el esperado Assassin's Creed 3, que cambia radicalmente de tercio y nos traslada a la Revolución Americana con un nuevo protagonista, el nativo Connor. El juego recorrerá 30 años de la vida de Connor, mostrando diferentes etapas y recorriendo ciudades como Boston y Nueva York. 3 años de trabajo sobre el proyecto garantizan una mayor duración y escenarios enormes para Assassin's Creed 3, que llegará en octubre. ¿Qué depara el pasado a Desmond en esta nueva entrega? Solo las mentes creativas de Ubisoft pueden detallar el futuro de los asesinos virtuales. ¿Serán hombres libres o esclavos? Nuestro enemigo cruel e implacable. Solo nos da la opción de resistirnos con valor, de rendirnos humillados. Por todo esto, debemos decidir si vencer o morir.